La UTN Córdoba firmó un convenio con el ERCEP para la verificación de la calidad del agua y es por eso que estuvimos en el CICA, el Centro de Investigación y Transferencia en Ingeniería Química Ambiental. Nos encontramos en este momento en los laboratorios instrumentales de SICA, en este centro de investigación. Con este equipamiento nosotros podemos detectar prácticamente todos los contaminantes en agua, en suelo y en aire que indica la ley que son problemáticos para el medio ambiente. En el equipamiento tenemos capacidad para determinar pesticidas y compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles. Son equipos con automuestreadores debido justamente a la necesidad que tienen las autoridades de que demos una respuesta. Están todos en funcionamiento y están en funcionamiento las 24 horas. El equipo es un cromatógrafo gaseoso con un espectrómetro de masa de doble cuadrupolo que permite límites de detección realmente muy bajos y que está inscripto y es uno de los equipos del Sistema Nacional de Espectrometrías de Masas que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Y una de nuestras políticas como centro es hacernos responsables desde la toma de muestra y la cadena de custodia. Hemos encontrado que es tan importante el análisis químico en el laboratorio como tomar y conservar correctamente la muestra. A partir de allí, todas las muestras requieren un tratamiento que está indicado por normas. Nosotros solamente hacemos ensayos bajo normas estandarizadas a los fines de que puedan ser reproducidos por cualquier otro laboratorio que cumpla con estas mismas características. Y bajo estas condiciones, cada uno de los análisis tiene un tiempo variable. Nosotros compartimos la profunda preocupación que debe tener la sociedad con respecto a la problemática ambiental. Y es por eso que desde la carrera de Ingeniería Química, nuestra propuesta es medir y medir científicamente. Esto es, nuestras opiniones siempre han estado basadas en mediciones bajo norma y con equipamiento de última generación que iguale o supere al de las industrias. En ese sentido, nosotros venimos colaborando con el ente regulador de servicios públicos de la provincia de Córdoba, que tiene a su cargo la responsabilidad de el contralor de la potabilidad del agua de los prestadores privados de la provincia, en un convenio que ya dura 9-10 años aproximadamente, y para ello le hacemos controles periódicos de agua. Sin embargo, no es la única entidad, Secretaría de Ambiente de Nación, provincia, de varias municipalidades y otros organismos de control, desde el punto de vista de medio ambiente, también solicitan que nosotros hagamos este tipo de estudios. Con respecto a la problemática puntual de lo que sucedió en el Valle de Parabachasca con respecto a un episodio meteorológico muy agudo fue excesivo para una cuenca hidrológica que pasó por numerosos campos, incluidos uno de las empresas que en la provincia de Córdoba procesa residuos peligrosos y que pudo haber impactado sobre la provisión de agua potable. Nosotros colaboramos con el ERCEP en el sentido de llevar a cabo los estudios lo más rápido posible para garantizarle a la población, y así fueron nuestros informes, de que lo último que proveyó de agua potable la planta de Los Molinos antes de la suspensión del servicio, y que lo primero que proveyó Aguas Cordobesas a cuando reanudó el servicio cumplía con las normas de calidad de agua y eran aptas para el consumo humano. A partir de allí, el ERCEP nos ha solicitado, y lo estamos haciendo, un control mucho más frecuente en todo este periodo hasta que la situación se estabilice. Como hemos podido observar, en nuestro centro tenemos una gran capacidad analítica para hacer determinaciones de contaminantes. También tenemos una capacidad completa para hacer ensayos microbiológicos y de algas, que también nos ha solicitado el ERCEP que estemos atentos a esta problemática. Y también hacemos numerosos estudios como auditorías ambientales para tanques de almacenamiento de hidrocarburos, seguridad de procesos,
pero independientemente de todo esto, lo más importante que tiene nuestro centro es su capital humano. Son profesionales de excelencia, sumamente dedicados.